triste, ¿viste? Cuando te crees que te quieres quedar en una. Puedes quedar tranquilo, ¿viste? No tengas miedo, ¿viste? Al quedarte parado en una. Pero que tenga como una pulsación, ¿no? Así como. Ah, tiene como. Exacto. Pero cuando. Debilidad por la música de órgano, el instrumento, es algo que siempre me atrajo. Y de hecho, en mi época de Arco Iris, tuve oportunidad de grabar en la Basílica acá de Santo Domingo, cerca de San Telmo, con el maestro Héctor Seoli, que era uno de los grandes organistas, quizás el más grande de Argentina. Un tema del último álbum que yo hice con Arco Iris, que se llama Salmo a Cristo, y que de hecho. Hablamos en un momento, se habló de hacer ese disco en vivo nuevamente, y la idea obviamente era hacerlo acá en el CCK por el órgano, con la idea de tocarlo aquí con el órgano. He tenido la suerte de estar aquí en La Ballena y también en la otra sala. Me encanta el lugar, me encanta cómo suena, y siempre el órgano lo veía y tenía como el sueño de un día poder trabajar y hacer algo con él. No lo elegí por ninguna otra particular razón que simplemente que siempre también tengo una gran conexión con mi país, que desde el tema de la identidad que siempre me ha acompañado desde la época de Arco Iris hasta el día de hoy, o sea, de representar en lo que hago quién soy y de dónde vengo. Y eso también me atrae a tratar de hacer las cosas, lo que más puedo, tratar de hacerlo acá y de trabajar con músicos de acá. Mis bandas están armadas y viajo por el mundo, no con músicos que he juntado en Estados Unidos, aunque vivo hace mucho tiempo acá, sino con músicos de acá. Y la posibilidad de grabar con Andrés Beusart, que es con el que grabé también, que es integrante de lo que es mi banda solista, también me atrajo esa combinación de poder trabajar con Andrés y de trabajar en este órgano maravilloso, y realmente el resultado ha sido magnífico, ¿no? Es maravilloso, ¿eh? Y es maravilloso tener una sala que tenga un instrumento como este. Maravilloso, si tenés oportunidad de verlo de afuera, ¿no? La parte arquitectónica que lleva a que se la nombre como La Ballena, pero aparte la acústica, realmente es una sala que suena excelente, excelente. Digo, no tiene así rebotes, tiene como la perfecta reverberación. Es realmente una sala muy, 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 muy top. Tengo la suerte de haber tocado muchos, muchos escenarios y muy buenos. Y considero que es una de las salas que mejor suena. Claro, ahí arriba de todo tenés ese flautín y así abrilo.
los otros dos, ya suena más tuba. Porque tiene dos tubas. Pero pasa como de una flauta a la tuba. Sí. A ver, este que dice tuba, tuba. Están los sonidos puros, ¿viste? Con todos uh-huh. tienen su cosa. Y este, che, ¿por qué no probaste este Vox Humane? Espera. Oh. Centro Cultural lo conocí también en esa década maravillosa y me parece un lugar tan importante, creo que para las nuevas generaciones y para el momento en que vivimos ahora, esto es un centro cultural que sé, porque me lo han comentado gente que ha venido y sé de la envergadura de artistas que han pasado por acá, que todos se maravillan de este lugar, ¿no? De cantidad de posibilidades de hacer cosas que tiene, ¿no? Por las múltiples salas, no solamente por las dos salas grandes, pero también por los lugares que hay para exposición. Y me parece alucinante que exista un espacio así en nuestro país, muy necesario, muy necesario. Además es para escuchar el... Hacemos una versión de esto sin esto.
poco ese de cómo de donde yo venía, que tanto se ha hablado de la generación de los 60 y de los 70, aunque en mi caso es un caso bastante especial, porque yo en Arco Iris llevaba una vida cuasi monástica, digamos, pero bueno, lo del sexo, drogas y rock and roll y de toda esa generación de los 60 y del hipismo y de todo eso, que cuando todo está atravesado por el amor, ¿no? Que el sexo, después del sexo, de las drogas y del rock and roll y todo, si no hay amor, queda realmente un vacío impresionante con todo eso, ¿no? Entonces, el amor como esa fuerza que puede atravesar todo, los problemas, la injusticia, ¿viste? Con cómo enfrentarla, ¿viste? Cuando el amor desaparece, y no solamente cuando desaparece, sino que encima se convierte en odio, me parece muy preocupante. En donde crecí, golpe militar tras golpe militar, y que fue tan importante haber llegado a la democracia. Pienso que hubo tanta gente que, como siempre hago una comparación en el sentido de como joven, ¿no? Yo quería también transformar la vida, como la quiero seguir transformando de alguna manera. En mi caso era a través de la música. Pero hubo muchos también compatriotas míos que estaban totalmente determinados a cambiar la realidad y muchos pagaron con su vida. Eso para mí es algo que no lo olvido, que lo valoro. Cayó la nota. Sí, cayó la nota. ¡Bum! Te agarró un canon, ¿viste? Divino.